en la que te reconozco, valoro y respeto. Solki, conócete a ti mismo, a ti misma. Jueves 17 de mayo del 2018. Tenemos el día de la tormenta galáctica, Wasak Kawak, el Kim 99. Integramos para tomar mejores decisiones, ejercer nuestro libre albedrío de una manera más inteligente, evitando tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, aceptando el cambio, fluyendo con él. La vida es un cambio constante. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. La tormenta Kawak es el sello maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, brinda vida. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta nos recuerda permanecer en el centro, mantener nuestra paz y armonía. Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía. La tormenta llega para acelerar procesos de nuestra transformación personal. En mi caso, mi energía guía. Acabamos de transitar la onda encantada de la tormenta y hubieron unos grandes cambios, empezando con la cuestión de la salud. En mis 51 años jamás había sentido lo que sentí. Es algo que llegó muy tranquilo, luego fue fuertísimo y finalmente estoy bien. Al grado de que se diagnosticaba casi de algo sumamente serio, ¿verdad? O sea, al grado de poder transitar, ¿no? Pero bueno, gracias a las oraciones, se los agradezco infinitamente, estoy totalmente bien y me siento mejor que nunca. Estos cambios que se dieron aceleraron muchos procesos de mi transformación, porque me hicieron ver de una manera diferente la vida. Siempre, me gusta mucho agradecer, pero ahora agradezco más la oportunidad, porque el sentir que hay una probabilidad que puedas transitar, y si sientes que todavía no has terminado lo que viniste a hacer, puede ser muy fuerte. No es el miedo a la transición, es el sentir, wow, todavía falta tanto que tengo que hacer. Entonces, me hizo ver diferente totalmente, aceleró procesos, en verdad, que no se hubieran dado si no hubiera transitado esa tormenta. Esa es la función de la tormenta. Y nos brinda entendimiento, recordándonos que la vida es cambio continuo. Un buen día para canalizar nuestra energía, dirigirla en actividades físicas o artísticas. Estoy volviendo a caminar. Caminaba aquí adentro, ¿verdad? Porque cuando estuvieron los gatitos por 40 y tantos días realmente no fui. Como que sentía que mi misión era estar pendiente lo más posible de ellos, de que estuvieran bien. Y luego se van y comienza este malestar que fue una cuestión emocional. Es por eso sentí las emociones. Ciertas emociones que reprimí de alguna manera, sentí que las estaba expresando, pero realmente no.
se vuelve enfermedad, malestar, ¿verdad? Caminar es de gran ayuda, estar en actividades físicas o artísticas también nos ayuda a mantenernos en el momento presente y a canalizar nuestra energía. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, ciertos dramas que no podemos evitar, parte del camino. Pero debido a ciertas creencias nos involucramos en ciertos dramas familiares, amistades, de trabajo que realmente podemos evitar. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas no puedes evitar y cuáles sí. No somos responsables de nadie más que de nosotros mismos, de nosotras mismas, y es suficiente. Si tienes hijos, los apoyas en el camino y todo, pero no puedes vivir su vida. El tono número 8 en numerología maya, la barra y los tres puntos, es el tono galáctico, Wasak, y es la integridad. Recordándonos vivir con integridad. La integridad es ser coherente lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Se puede confiar en nosotros, en lo que decimos que vamos a hacer. La integridad es hacer lo que sentimos realmente es lo correcto, aunque nadie nos vea. La mayoría de las personas en la Tierra no tenemos integridad. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, no somos coherentes. Un buen día para prestar atención a la integridad. Si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba, realmente ser íntegro nos ayuda. Sí, lo único que nos vamos a llevar cuando termine esta experiencia física, porque el alma es eterna, es el nivel de conciencia. Es lo único, es lo que acumulamos. Entonces no perdernos, y comienza con los valores, con las acciones. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Una cosa es conocer el camino y otra es caminarlo. Nos guía la noche. Akbal, el sello maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda entendimiento, que nos brinda sanación, que nos brinda descanso. La noche se asocia a los sueños, es la abundancia. Está relacionada a nuestro lado de noche, a nuestras sombras y a la intuición. Buen día para realmente prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales que nos brindan guía. Estaba recordando mi sueño de esta noche, ¿verdad? Y en un espacio soñé. Un espacio, era un lugar agradable como tipo vacacional. Y había como diferentes hogares, ¿no?, donde tú podías pasar tiempo ahí, y era muy agradable, nada más que me costaba el encontrar el espacio, como que me perdía, y bueno, sé que hay algo ahí, ¿verdad?, que me está mandando un mensaje. Lo primero es ver el sentimiento que te deja. Era un sentimiento de paz en este sueño, pero a veces los tenemos sentimiento de ansiedad, miedos, desesperación. Eso nos dice mucho cómo estamos vibrando realmente los sueños. Y no solamente somos nosotros en el sueño, somos cada persona con la que soñamos diferentes aspectos de nosotros mismos. Es prestar atención y también a la intuición, ser más intuitivos porque somos muy mentales. La mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia, pero no somos la mente, no somos los pensamientos. La mente crea un ego. Sentimos que el valor, nuestro valor, depende o de las personas, de las posición económica, dinero, título. Solamente son papeles, no nos llevamos nada de eso. Es por eso es que maya en sánscrito quiere decir ilusión. Esto es una ilusión, es como un sueño, va a pasar. Así como cuando estamos soñando que parece tan real, porque es real, estamos ahí, pero termina
igual esto, son diferentes experiencias, somos multidimensionales. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Y esto es bien importante, especialmente si quieres hacer lo que amas, seguir tu corazón, porque a menudo sentimos que tenemos que tener mucho dinero para poder, como un respaldo, hacer lo que realmente amamos, por si no comienza a fluir el dinero, etcétera, y nunca lo hacemos. Entonces, nada nos va a faltar. El universo nos nutre. Continuamos en la onda encantada de el humano. El humano nos recuerda prestar atención a las decisiones que tomamos, está relacionado al libre albedrío. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Desafortunadamente, como humanos, aprendemos más del dolor que del conocimiento. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones densas temporales. Si debes tomar una decisión importante y estás bajo una emoción densa, te recomiendo que te tranquilices, deja pasar 24-48 horas y toma la decisión, y va a ser una decisión más inteligente. La mayoría de las personas, las emociones nos hacen tomar decisiones y luego nos arrepentimos. Nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que te enfocas, creces. Ves el vaso medio lleno, medio vacío. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tu dualidad, conocer tu propósito, tus dones, tus desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Si deseas compartir en Facebook, estoy como Kamanik Balam. Un honor compartir. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. Voy a comenzar a hablar acerca de sanando naturalmente, sanación natural. He dedicado gran parte de mi vida al estudio de la herbolaria, de maneras de sanar de una manera natural. Antes que me dedicara de lleno totalmente a compartir esta información, me dedicaba a sanar de una manera holística, natural. Especialmente en estos tiempos, conocernos. Algo que les recomiendo para empezar con esto, algo que me ayudó a sanar totalmente en esta infección tan fuerte que tuve, desde riñón, vías urinarias, estómago, una cosa impresionante. Y la mayoría de las personas usualmente toman antibióticos y tienen su lugar. Personalmente me dañaron mucho en la niñez porque me daban antibióticos constantemente y te arruina el sistema digestivo. Y si tienes problemas en el sistema digestivo, tienes problemas para todo. Les recomiendo que investiguen acerca del extracto de la semilla de toronja. Es una maravilla. Fue lo que me sacó adelante, entre otras cosas. Nada más quiero compartirlo por si alguna persona, me han llegado personas que ahorita tienen algún tipo de infección. Es muy económico, son gotas, unas gotas, un gotero de este tamaño que tienes, te viene saliendo $3, $4, o sea, una cosa sumamente baja y es sumamente beneficioso. Investíguenlo, pónganlo en Google, chéquenlo, y si tienen una infección, les recomiendo 15 gotas 3 veces al día. La única cosa es que es súper amargo, o sea, amargo de amargo. Si la toronja la sientes amarga, esto es mucho más. Nada más hay que aprender a tomarlo. Si lo mezclas con jugo de toronja, se enmascara el sabor. Y bueno, muchas personas, me impresiona porque es como que dicen, prefieren los antibióticos. Es que esto puede saber muy feo y no aguanto.
Siento que si lo haces de una natural, esto te va a ayudar a sanar, no te va a destruir la bacteria buena de tu estómago y va a salir adelante si te puedes aguantar el sabor. Entonces, bueno, es como mensaje porque quiero empezar a pasar información al respecto. Los reconozco, valor y respeto. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Hope.